Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de este minicurso de inferencia estadística. Esta sesión vamos a seguir platicando un poco de pruebas de hipótesis. Vamos a hablar sobre la función potencia y vamos a hacer un ejemplo utilizando una variable que se distribuye como una Bernoulli para el problema de una... De unos volados, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer hoy, a ver qué tanto alcanzamos a cubrir y vámonos al pizarrón. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre la función potencia. Entonces, vamos a suponer, dada una región de rechazo, C, la función potencia de una prueba de hipótesis sobre el parámetro teta es la función teta va a dar a pi de teta, que es la probabilidad de rechazar H0 dado el valor teta. Y esta función puede ser útil para comparar regiones de rechazo, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso que tenemos hipótesis simples, ¿no? Que describen con un solo parámetro. ¿Por qué? Habíamos dicho la vez pasada que alfa y beta, que son las probabilidades de los errores de tipo 1 y de tipo 2, no son complementarias, ¿no? Con probabilidades, pero si nosotros logramos escribir nuestro problema como dos hipótesis simples, la H0 dado teta, que sea el parámetro teta 0 vía la potencia, y que la H1 dado teta sea H1. Entonces la probabilidad alfa la podemos escribir como pi de teta 1, de teta 0, perdón. Y la beta, ahora sí, la vamos a escribir como la complementaria, pero no de esta, sino de la pi de teta 1. Entonces, ahí sí. Ok. Pues vamos a ver un ejemplo más o menos general. En este ejemplo tenemos dos hipótesis. Que son, las podemos escribir como teta 0 y teta 1. Teta 0 es más pequeño que teta 1 y son valores fijos de una Bernoulli, ¿no? Y teta 0 y teta 1 son valores fijos para el parámetro. ¿Cómo va a ser nuestra región de rechazo
que vamos a proponer. Pues sabemos que la media muestral es un estimador puntual, ¿no? Entonces vamos a hacer que la media muestral sea más grande que la media de los parámetros. La media aritmética, ¿no? Entonces vamos a tomar el conjunto donde x1, xn sea tal que la media muestral sobrepasa a la media de los parámetros, a la media aritmética. Ahora, geométricamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos teta 1, acá tenemos el punto medio, que nos estamos agarrando toda esta región. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a aproximar alfa. Usando el teorema central del límite. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Alfa es la proba de que x barra sea más grande que teta 0 más teta 1 sobre 2, dado que teta es igual a teta 0. Y esto de aquí es la proba de que vamos a meter por ahí un cero tramposo. Para que nos salga de la forma que queremos, ¿no? X barra. A ver, vamos a ponerlo así. X barra menos teta 0 sobre raíz de teta 0 por 1 más teta 0 sobre n, mayor que teta 0 más teta 1 menos, a ver, si le sumamos la misma cosa de este lado, va a quedar teta 1 menos teta 0 sobre raíz de teta 0 por 1 más teta 0 sobre n. Dado que teta es igual a teta 0. Esto sobre 2. Ahora sí, esta ya tiene una forma a la que le podemos aplicar el teorema central del límite y podemos asegurar que esto se aproxima, ¿no?, en distribución. El límite en distribución es 1 menos la phi en teta 1 menos teta 2 sobre 2 sobre raíz teta 0 por 1 menos teta 0 todo sobre n. ¿No? Y por otro lado, la beta es p de x barra menor que teta 0 más teta 1 sobre 2, dado que teta es igual a teta 1
y este lo vamos a reescribir como x barra menos teta 1 sobre teta 1 por 1 menos teta 1 sobre n. La misma cosa, dado que teta es igual a teta 1. Y esto, y lo mismo aplicando el teorema central del límite, es la phi teta 0 teta 1, teta 0 menos teta 1 medios sobre raíz teta 1 1 menos teta 1 sobre n. Estamos, ¿no? Ok. Vamos a ver un ejemplo un poquito más elaborado. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer si usamos pi? Tenemos pi de teta igual a la probabilidad de que x sea más grande que, mayor o igual que teta 0 más teta 1 sobre 2 dado teta. Y esto es 1 menos pi teta 0 más teta 1 sobre 2 menos teta sobre teta por 1 menos teta sobre n. Y digamos gráficamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Digamos, tenemos acá la alfa, teta 0, teta 1, 1, 1, 1 menos beta, la curvita va a pasar por acá, esta curva es de teta contra pi de teta, ¿no? ¿Cómo se ve esa función? Entonces, va a crecer y luego va a cambiar convexidad, ¿no? Y en uno le pega uno en este punto gordo, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que cuando teta es cercano a teta 0, la probabilidad de rechazo de la hipótesis nula es pequeña. Pero cuando teta está cercano a teta 1, la probabilidad de rechazarlo es alta, ¿no? Lo único que nos está diciendo esto. Ok. Vamos a hacer un ejemplo más elaborado. Entonces vamos a considerar una moneda, ¿no? Y tenemos que decidir si la moneda está cargada o no. ¿Cuál va a ser el experimento? Vamos a tirar varios volados. Y dependiendo del resultado, vamos a decidir si la moneda estaba cargada, ¿no? Entonces, ¿la moneda está cargada?
Entonces, vamos a llamarle X1 hasta XN a cada uno de los resultados, ¿no? Vamos a tirar N volados. Tiramos N volados. Tiramos N volados. Y cada una de estas, pues es una variable aleatoria que se distribuye como una Bernoulli, ¿no? Ahora, cada XY va a tener dos posibles valores, 1 o 0. Digamos, sin pérdida de generalidad, 1 si cae águila. O 0 si cae sol, ¿no? O cruz y cara, o cara y el símbolo que tengan en la moneda que sea, ¿no? Entonces, cada una de estas es una Bernoulli, ¿no? Cada XY se distribuye como una Bernoulli con un parámetro teta. Y no conocemos ese parámetro teta. ¿No? Y lo que va a medir es la probabilidad de obtener que te salga águila en cada lanzamiento, ¿no? Que se tengas 1-1-1-1. Ok. ¿Qué vamos a suponer? Que cada XY es independiente de las otras. Ok. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras hipótesis? La hipótesis nula es que teta es igual a 1/2. Y la hipótesis alternativa es que teta no es igual a 1/2, ¿no? Acá, obsérvense que tenemos esta hipótesis que es simple y esta que no es simple, que es compuesta, ¿no? Ok. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues, por ley de grandes números, podemos estimar mediante la media muestral a la teta, ¿no? Entonces, mientras más lanzamientos, más nos vamos a acercar al valor de la teta. Ahora, ¿qué es lo más razonable? Si la distancia de la media de X a 1/2 es grande, entonces podemos suponer que la moneda es está cargada, ¿no? Entonces, la regla va a ser que si medimos X barra contra 1/2, esto tiene que ser mayor o igual que una constante C, y entonces se rechaza HC, ¿no? Ok. Y eso para algún número C que lo tenemos que estimar también, ¿no? Ok. Entonces, nuestra región de rechazo, ¿cómo se escribe? Pues son las X1 hasta XN, tales que si tomas la media muestral y mides cuánto le falta para llegar a 1/2, eso tiene que ser más grande que una constante C, ¿no? Ok,
Entonces, para estimar la C, vamos a preguntarnos qué pasa con el error de tipo 1 en este caso. Entonces, la probabilidad de que, digamos que, de que rechazamos H0, pero H0 es verdadera, ¿no? Es decir, que digamos que la moneda está cargada cuando no lo está, ¿no? O que la distancia de hacia x de x barra a un medio es grande, ¿sí? O sabiendo que teta es igual a un medio, ¿no? En la mitad de los volados nos salió águila, ¿no? Esto de aquí es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Ok. Ahora vamos a usar esta cosa de acá adentro para ver qué podemos hacer. Cuando H0 es verdadera, la media muestral se distribuye con como una normal. ¿No? Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué normal es esa? ¿No? Entonces, X barra se va a distribuir como ¿quién? Como una normal con media un medio y varianza un medio por 1 menos un medio sobre n. Okay. Y entonces podemos hacer que esta variable aleatoria que vamos a escribir, que es x barra menos 1 sobre 2, 1 sobre 2 raíz de n, se distribuye como una normal estándar. Ok. Ahora, alfa entonces la podemos escribir como la proba. Si se fijan, lo que tenemos aquí es, vamos a convertir esto de acá en esto de acá, ¿no? Esta es la proba de que x barra menos 1 sobre 2 en valor absoluto sea mayor que una constante c y teta es un medio. Dado que teta es un medio. Esto es 1 menos la probabilidad de que x barra menos un medio en valor absoluto sean más pequeños que c, ¿no? Es el complemento, dado que teta es igual a un medio. Y esto es igual a 1 menos... ¿Esto por qué? Porque se distribuye como la normal esta, ¿no? 1 menos p. No, perdón. Aquí estamos usando 1 menos la probabilidad del complemento de esta. Ahora, el complemento lo vamos a reescribir usando este valor absoluto como menos c. Menor que x barra menos un medio, menor que c, dado que teta es igual a un medio. Y este lo vamos a reescribir de esta forma. Es 1 menos p menos c sobre 1 sobre 2 raíz de n
menor que x barra menos un medio sobre 1 sobre 2 raíz de n menor que c sobre 1 sobre 2 raíz de n dado teta igual a un medio. Y lo que tenemos es entonces que alfa se aproxima a 1 menos phi c un medio raíz de n. Y por lo tanto, la c se va a aproximar, o la podemos aproximar con 1 sobre 2 raíz de n, pi inversa de 1 menos alfa medios. ¿No? Hacemos la aproximación a partir de acá. Ok, entonces ya aproximamos la c, para la cual h0 es verdadera. Entonces vamos a jugar con eso. Entonces, dado ese valor aproximado, vamos a dar un valor. Con esa C ya podemos darle un valor a la alfa, conociendo el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, para n igual a 100, una muestra de 100 volados, y alfa igual a 0.001, tenemos c igual a 0.128. ¿No? Nada más haciendo las cuentas. Ahora, la C va a disminuir conforme hagamos crecer la muestra, es decir, conforme echamos más volados. Entonces, el área de la región de rechazo va a disminuir conforme crezca el tamaño de la muestra y alfa va a disminuir también, ¿no? Es decir, es la región donde cometemos el error de tipo 1 es más pequeña. Si pensamos a la C como función de alfa y la graficamos, vamos a tener una cosa de este estilo. Sin esta cola de acá, este es el 1. Ok. Entonces, para estas dos n y alfas, la prueba de rechazo, la regla de rechazo, la regla del criterio de rechazo, ¿cómo se ve? Pues es que x barra menos un medio sea mayor o igual que 0.128. ¿Cómo se escribe la región de rechazo? Pues va a ser una unión de dos intervalos, del 0 a un medio menos la C, unión un medio más C hasta 1. Cero hasta un medio más C menos C hasta un medio hasta 1 y por acá anda un medio más C. Entonces, nuestro intervalo de rechazo, región de rechazo, anda por acá. Ok. Entonces, si x barra es menor o igual a un medio menos c o mayor o igual a un medio más c, la diferencia entre... Entonces,
rechazamos la hipótesis H0, ¿no? La diferencia entre X barra y un medio puede cambiar debido a fluctuaciones, ¿no? O a cosas que consideramos ruido estadístico, pero bueno. Entonces, la probabilidad de un error al tomar la decisión de si la moneda está cargada o no, pues va a ser este 100 por alfa por ciento, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, en general, nuestra condición, ¿cómo va a ser? Que si sumamos, o podemos reescribir la condición de esta siguiente forma, ¿no? Si sumamos los 100 XX menos 50, esto es mayor que 12.8. ¿No? Ya escalamos todo lo que necesitábamos escalar. Reescribimos esta media como no dependiente necesariamente de la n, ¿no? Ahora, los valores mayores a 50 van a satisfacer esa ecuación. Esta inecuación, perdón, a partir del 63 y del 37 hacia abajo, ¿no? Son los que están en nuestra región, en nuestra región de rechazo, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa con la beta? Pues la beta, decíamos, está escrita en términos de una hipótesis que no es simple, ¿no? Entonces, esta es la prueba de que x barra menos teta sea menor que c, dado que teta no es un medio. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero podríamos hacer una aproximación usando otra vez el teorema central del límite, ¿no? Entonces, o usando la ¿cómo se llama? La potencia, ¿no? Y escribir esto como un teta 1, ¿no? Pero bueno, supongamos que lo podemos hacer, ¿no? Que podemos escribir esto como un teta 1, y entonces esta prueba se puede escribir como x barra menos teta menor que la constante c, dado que teta es igual a teta 1. Entonces ya es otra cosa. Esto pues es menos c menor que x barra menos teta menor que c, dado que teta es igual a teta 1, y menos c sobre, ¿no? Aquí queremos aplicar otra vez el teorema del límite central, teta 1 por 1 menos teta 1 sobre n, menor que x barra menos teta sobre teta 1 por 1 menos teta 1 sobre n, menor que c sobre teta 1 por 1 menos teta 1 sobre n raíz, dado que teta es igual a teta 1. Otra vez usando teorema de límite central, esto se aproxima a phi
C sobre raíz teta 1, 1 menos teta 1 sobre n, menos pi menos c raíz de teta 1 por 1 menos teta 1 sobre n. Ok. Entonces, no podemos pelearnos directamente, sino que hay que ver cómo lo podemos escribir en términos de un nuevo parámetro. Y la idea es, si tenemos 1 menos alfa, acá está el 1, acá está el 1, pegarle otra vez a un medio, ¿no? Es teta 1 y esta cosa es beta de teta 1, ¿no? Entonces el error de tipo 2, ¿cómo se va a ver? Pues vamos a tener, acá está 1, 1, 1 medio, vamos a tener una cosa así, ¿no? Como un cuenco. Pues por hoy le paramos acá, ¿no? Entonces, el error de tipo 2, en este caso, ¿en qué consiste? En no darse cuenta, ¿no?, de que la moneda estaba cargada. Pero bueno, por hoy le vamos a dejar aquí. Continuamos mañana en una siguiente sesión.